les habla Cristian Duque de mdlatino.com. Estamos aquí con Ismael Martínez. Ismael, te viste excelente en el escenario. Háblanos de cómo crees que te fue. Pues muy bien, más de lo que esperaba. Quedamos prácticamente en el segundo call out y al parecer todavía no sé bien qué lugar, pero tal vez sea el lugar 10 o el lugar 7. Pero te movieron para el medio. Para el medio, tal vez sea el lugar 7, séptimo lugar. Pero pues es un buen lugar, un buen logro para mí de haber pasado desde el año pasado a estar en los últimos, ahora ya estar entre los 10 primeros. Claro. Y anoche hicimos la entrevista en el hotel, te veías excelente también, estabas comiendo, tratando de descansar y interesantemente dormiste unas 4 o 5 horas, me dijiste. Sí, sí, no, porque me tenía que levantar muy temprano para hacer la segunda pintada. Sí. Y me dormí un poco tarde por estar ahí mensajeando con unas personas, unos chavos que estoy preparando para el Mister México. Sí. Y que compitieron hoy también, entonces yo los estaba mensajeando en la madrugada para ver qué hicieran. Así, así que miren, hermanos y hermanas, aquí está Ismael, está en una de las competiciones más difíciles de su vida, pero mientras tanto también está ayudando a otros para el Mister México, o sea que increíble. Bueno, te quiero agradecer mucho la entrevista, o sea, no tenemos el micrófono, las luces y todo eso, porque la verdad que esto, vaya, es como un circo prácticamente, hay gente por todas partes. Sí, mucho ruido. Y te vi, y voy a ir a buscar a Héctor, a buscar las luces y todo, pero dije, no, tengo que coger la entrevista, así que muchísimas gracias. Finalmente, ¿algún mensaje? Ya sé que mandaste un mensaje ayer, pero ¿algún otro mensaje para tus seguidores, tus amigos a través de América Latina? Sí, a todos mis seguidores, amigos que me mandan mensaje, a mi novia Jackie, a mi familia, y muchas gracias por todo su apoyo, y pues nos fue bien, muy bien, y vamos a seguir compitiendo para llegar a esta Olimpia 2018. Excelente. Para Ismael Martínez, Cristian Duque, mdlatino.com, nunca te des por vencido.